Bueno, triste lo que contaste. Sí, sí, fue muy triste la verdad. Pero bueno, también son hechos de inseguridad que nos está ocurriendo a nosotras las mujeres, y ya uno no sabe más qué hacer. No sabe uno más qué hacer para poder evitar esas cosas. Y uno se siente culpable también, porque dice, ah, ¿por qué tenía el celular en la mano? Ay, ¿por qué tenía puesto esto? Y la verdad es que no es nuestra culpa. No es nuestra culpa, chicas. Hay que cambiar, la sociedad está muy mal. Hay que cambiar, nada más. ¿Querés contarme específicamente qué fue lo que te pasó? Sí, lo cuento rápidamente porque la verdad que acordarme de eso no me gusta mucho. Pero yo estaba en el colectivo, volvía de ensayar y tres hombres se me pusieron atrás, arriba del colectivo, y me empujaron para bajar. Y mientras me empujaron, un hombre, bueno, se me puso de atrás y me acosó, básicamente. Y otro me trató de robar. Y bueno, a mí me empujaron del colectivo y ya está. Quedé sola en el medio de la calle a la noche. Nadie me ayudó, yo llorando sola, pero bueno, es así lamentablemente lo que ocurre hoy. Bueno, pudiste evitarlo igual, o sea. Sí, yo grité con todo mi alma porque es lo que puedo hacer. Yo físicamente no me puedo defender, y grité lo más que pude. Y bueno, creo que hay que ser conscientes, hay que estar mirando constantemente todo. No hay que estar sola, chicas, en la calle tan tarde de noche. Lamento decirlo, pero es así, ya no se puede estar sola. Gracias, Loli, y fuerza. Gracias a ustedes.